Buenas a todos, soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Five Nights at Freddy's 2, sexta noche. Ay, Dios mío, ya os habéis dado cuenta, aquellos que seguís por este sonido, aquellos que me seguís sabréis seguramente, os habéis dado cuenta de que no estoy en mi habitación donde grabo Five Nights at Freddy's 2 normalmente, sino que estoy en mi estudio, y eso es porque hoy estoy en mi estudio, básicamente. Me he llevado el portátil y he dicho, voy a grabar Fenerys Fenerys 2. Y aquí estoy. Por supuesto, todo a oscuras. Como de costumbre. Las reglas del juego siguen siendo las mismas. Esté donde esté. Que me dieron el grado de rol ya desde el principio. Veréis, he descubierto que eso que acabo de hacer ahora con máscara es lo que hay que hacer. No es que lo acabo de descubrir, pero nunca me había planteado el por qué eso era tan importante. Y es porque resulta que Golden Freddy me acabo de dar cuenta que si hago eso, prácticamente no te da tiempo a verlo, por lo tanto no te mata. Entonces, voy a hacer eso cada vez que me quite la cámara, me pongo automáticamente la máscara y así de todas maneras se irá en la habitación y de esa alguna manera de estar asegurado, ¿veis? De que no me van a matar. También es importante hacer esto siempre mirando desde el lado derecho de la sala, porque aparece en el lado izquierdo, entonces si estoy en el lado izquierdo me mata. Joder. ¡Joder! ¡Que te pongas la maldita máscara! Vale, gracias. Que no sé por qué se la ha quitado, macho. Doble dosis. Que he estado ahí un poquito abandonado. Voy con lo de Balloon Boy. Con la movida que me ha dado Balloon Boy. Ahí estaba ahí con el frío, ¿no? No me he fijado, ni quiero saber. Ha dejado de sonar, así que eso significa que Foxy no está. Por lo tanto, me voy a tomar la libertad de hacer eso. Vale, gracias. Pobre. He visto, es que solamente el balón ya me ha quedado medio quesito. Vamos, tengo que fijarme por sí. Espero que eso valiese para Foxy, de hostia. Cuatro quesitos antes suficiente para repeler a uno. O ni eso. Hostia. Foxy, tranquilito, ¿eh? ¡No! ¿Veis a lo que me refería con lo de la máscara? Una puñetera vez que se me ha olvidado ponérmela. Una vez que se me ha olvidado ponérmela y me ha matado. Una vez que se me ha olvidado ponérmela. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Ay. Que encima lo malo es que estamos llegando hasta ese punto donde yo no quería llegar. Donde estoy jugando al juego solamente por pasármelo y no me estoy divirtiendo tanto como antes. ¡Ay, madre mía!
A ver, ahora, ¿qué? Vale. Perfecto, acá tampoco. Vale. Hostia, ¿tú quién coño eres? Oye, no lo sé. Este es como el que... El que se bajó del coche. Ese es el que se bajó del coche antes. Así que dónde está, ¿eh? Siempre hay niños muertos, ¿eh? ¿Quién será? Joder, macho, me estoy poniendo la malita máscara. Es que al final me va a matar Godenfrey otra vez. Es que usted está ahí desde que me mate. ¡Oh! ¡No me ha matado! ¡Hostia! Pensé que estaba muerto. Pensé que estaba muerto. Pensé que estaba muerto. Que me equivoqué de lado. Me fui para el que no era. Vamos. No me hagas tonterías ahora. Hola, Freddy, no sé cómo, pero sabía que iba a estar aquí. No me he puesto la máscara. Se me va a matar Golden Freddy. Al final me va a matar Golden Freddy. Joder, macho, ¿pero me vais a dejar atender a Papete en algún momento? Que nada, me va a acabar matando. Me esperaba Freddy, pero da igual.
esa es mi habitación. Uy, qué rápido se ha ido. Ya voy. Joder. Hostia, macho. Lo lleno. Vale, el doble significa que para un boy se ha ido, sí o sí. Hola, Bonnie. ¡Estaba ahora! No da tiempo a otra. Así que... la dejo aquí. Así que... ¡bueno, pues! Muchas... madre mía, ¿qué me ha pasado? No sé hablar. A ver, vamos a ver. Joder, ¿qué habrá hecho? Ahora tiro todo lo que hay por aquí. Bueno, a ver, en fin, voy a decir... que si no, al final voy a acabar matando a alguien aquí, así que... bueno, pues... muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Espera, tengo unos cuantos pedaños de identidad, vaya, pero no tengo nada que identificar, vale, muy bien. Bueno, pues vamos a ir volviendo, vamos a seguir el caminito. Mierda, vale. ¿No puedes llevar eso? ¿En serio? Mierda, pues me tomo una poción mismamente, ¿qué más? Total, ahí va. ¡Pero no la tires! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Cógela! ¡Coño, me estoy quemando! ¡Es que... ¡ah! ¡Qué rabia da! Bueno, tengo que ir ya volviendo al campamento porque ya... vale, esto voy a entrar en el próximo vídeo. ¿Qué decís? Esa mazmorra, esa mazmorra...